Amigos, bienvenidos a su blog paranormal, Fantasmagóricos Amigos. Hoy estamos en el edificio más escalofriante de Guayaquil, ¿le escuchaste eso? Oye David, pero esta es la antigua cárcel de Guayaquil. ¿Qué? ¿Y qué había aquí? La antigua cárcel de Guayaquil. No se encontró una casa embrujada, pero aquí penan, creo. Oye, pero nosotros hacemos videos de miedo. Pero bueno, dale, vamos a hablar de la cárcel entonces. Sí, sí, sí. Okay. Amigos, bienvenidos a su blog ¿Qué había aquí? Hoy estamos en la antigua cárcel de Guayaquil. ¡Ta, ta, ta! Este edificio fue declarado patrimonial, ya que fue el primer edificio en Guayaquil que se construyó con mampostería, o sea, con cemento. Esta se encuentra en las calles Julián Coronel y Vaquerizo Moreno. Tiene 125 años y funcionó hasta la década del 50. Esta cárcel tiene muchas historias y muchos mitos. En el interior de la antigua cárcel existía un lugar conocido como el Infiernillo, donde los reos más peligrosos eran sometidos a torturas y castigos. Su diseño está compuesto por un gran patio y tiene un alrededor de 40 celdas donde albergaban los criminales más peligrosos del país. Y para despedirnos, les cuento que este sitio es considerado como uno de los lugares más embrujados de Guayaquil. Además, algunos vecinos del sector dicen que todavía se escuchan los lamentos de los reos que fueron asesinados en este lugar. ¡David! ¡David! ¿Escucharon eso? ¡David!